Hola, ¿qué tal? Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego LEGO Piratas del Caribe. Estamos con un nuevo capítulo de la guía de sombreros del LEGO Rojo. Vale chicos, vamos a montar las piecitas estas. Ahí estaba nuestro pequeño cañoncito que nos abre esta puerta. De esta forma pues ya tenemos acceso a esta parte del puerto. Muy bien, vamos a destruir todo esto ya que las moneditas también nos sirven mucho y nos van a hacer falta para los desbloqueos. Vale, a ver qué tenemos por aquí, unas piecitas saltantes, así que vamos a montarlas rápidamente. Ahí está, muy bien. Vale, genial, vamos a por las moneditas estas que se han quedado por aquí y vamos a destruir la cajita esa. Vale, perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, pues más piecitas, así que vamos a seguir montándolas. Muy bien. Ahí está, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vale, pues tenemos que darle vueltas a esto. Perfecto, muy bien. Ahí tenéis. ¿Qué tenemos por aquí? Una pequeña grúa o algo así. Vale, muy bien. Ahora mismo tenemos que ponernos con una chica. ¿Vale? Vamos a ir subiendo por aquí. Nos bajamos por aquí. Y vamos a escalar esto. Y tenemos una cadena. Vamos a ayudarnos de ella. Y aquí tenemos un montón de moneditas doradas. Así que vamos a cogerlas también. Tenemos que subir allá arriba. Vale, muy bien. Ya estamos aquí. Y vamos a usar este... este aparatito. Vale, ahí tenemos un pirata con una palita buscando tesoros. Así que vamos a seguir sus movimientos sin perderlo de vista. Vale, pues parece que he excavado algo y no he encontrado nada. Muy bien, tenemos que seguirle sin perderlo de nuestra visión. Vale, muy bien. Va a excavar nuevamente. Ahí está, muy bien. Y tampoco he encontrado nada. Así que vamos a seguirle. Vale, genial. Aquí está. Vamos a excavar nuevamente. Vale, muy bien. Y parece que esta vez sí hemos encontrado algo. Vale chicos, de esta manera pues se ha desbloqueado nuestro sombrero rojo que se llama Tesoro X10 y nos va a costar 2.500.000 moneditas. Así que la vamos a comprar. ¿Y qué es lo que hace? Pues multiplicar nuestras moneditas por 10. Así que vamos a activarlo. Ahí está, Tesoro X10 activado. Vale chicos, al tener activado el tesoro X2, tesoro X6 y tesoro X10, vamos a conseguir multiplicar nuestras moneditas por 120. Así que ahora mismo nos hemos quedado sin dinero y vamos a ir a por unas cuantas moneditas. Que ya veréis que van a ser bastantes. Vale, muy bien, ya estamos en esta parte del puerto. Y como veis, nuestras moneditas se multiplican por 120. Vamos a ponernos con Marty, que nos es muchísimo más fácil destruir los bloquecitos de Lego y conseguir las moneditas. Vamos a empezar por aquí. Aquí está. Como veis, teníamos 200.000 moneditas. Y en poco tiempo ya hemos conseguido 900.000. Y hemos pasado el millón. Y bueno, pues esta es la manera más fácil de conseguir moneditas rápidamente. Hemos entrado a la cantina esa. O taberna, como quieran llamarle. Que aquí también vamos a conseguir sombreros del Lego rojo, pero también esto lo dejamos para otro episodio. Ahora mismo vamos a conseguir todas las moneditas que podamos. Ahí está, muy bien. Y como veis, pues ya tenemos más de 3 millones de piecitas o moneditas, como queráis llamarle. Quizás al principio sea difícil conseguir
los 2.500.000 para comprar el sombrero de Lego Rojo Tesoro X10, pero sí que vale bastante la pena. Por eso quise hacer primero el desbloqueo de estos tres sombreros, que son multiplicadores de moneditas, así no vamos a tener más problemas de dinero. Vale, chicos, ahí está. Pues ya tenemos 5 millones de moneditas o piezas de Lego, así que espero que os haya gustado este gameplay, like y favorito si ha sido así, suscríbanse si no lo están, comenten los vídeos y nada, hasta el próximo gameplay.